mira este, like the beach, beach theme. Oh, look at this one. Oh, look, they have mushrooms too. This is actually the only one this size, I think. Right? Yeah. Those are son chiquititos, eh. Mira la casita, sí está bonita. Los casitos también. Ah, esos son como un slide, mira, como que se está resbalando, con un resbaladilla. No, está que se resbala. Aquí lo como little gardens, como elotes, como la parcela. Y acá tienen unicornios también. Mira. For the fairy gardens.
Ah, mira esta. Esto yo creo que le prenden los ojitos en la noche. Y es como de... Oh, ok, so this one. Oh, ok, ok. Es este, así de la luz. Y le levanto la luz en el día. Y lo prendo. Sí, en la noche le brillan los ojos. Y bueno, mis amigos, estoy afuera, literalmente estoy afuera de mi casa grabando, así que espero que este video salga bien. Y bueno, les voy a hacer el haul de lo que compré. Como vieron, fui al Dollar General y compré algunas cositas que de las que vieron. Entonces, bueno, pues esto fue lo primero. Estos son unas macetas y viene un paquete de dos por $1, entonces me hizo muy bien porque aún si voy al Dollar Tree, el Dollar Tree me cuesta $1 cada una y aquí agarré dos por $1. Están pequeñas pero me sirven para algunas plantitas, agarré esa en gris y agarré esta en color como burgundy. Eso sí, agarré esas dos, entonces ahí fueron 4 macetitas por $2. Y ahora les voy a estar mostrando los gnomos que compré porque encontré varios gnomos. Así que pues estoy súper contenta y pues les voy a mostrar. Los primeros que agarré fueron estos, que si los vieron, estos están como una resbaladilla hecha como de... Obviamente son de cerámica, pero es como si fuera de madera. Ven, es una resbaladilla, es este, es uno... Este es rojito con su azul, su gorrito. Y todos esos fueron de $1. El otro de esa colección que viene siendo este, y este está vestido así como cafecito. Eso lo padre es que si se despintan los vuelvo a pintar. Tengo varios gnomos que cada año los pinto, entonces bueno, pues eso es lo padre de que esos no se dan, unos que se rompan, pues esos siempre se pueden pintar porque a mí me gusta ponerlos en mi jardín. Entonces bueno, agarré esos dos y agarré también los gnomos músicos, que viene siendo este. Vean, este viene siendo el gnomo que trae así su... ¿Qué es eso? ¿Una trompeta? No sé. Pero sí, es este. Vean, está bien bonito. Es como un músico y va así como que marchando. Tiene su pie levantado. Está muy bonito. Y vean, trae una flor acá. Entonces, este. Y agarré este otro que es con el violín. Es el compañerito de este para que toquen música. Y vean, están vestidos iguales. Zapatos negros con su trajecito rojo y su sombrerito en azul. Y también trae la florecita acá. Y me encanta el detalle que le pusieron así como si fuera una piedra. Y esa es una niña. Vean, ese es el señor y esa es la señora. So, agarré esos. Y también agarré, por supuesto, los de la playa. Y ese es el primero. Vean qué bonito está. Trae así como que sus gogles. Trae un flamingo. Trae unos shorts en rojo. Y su camisa... abierta, porque vean acá trae como que la pancita y nada más trae la camisa por atrás, como si trajera la camisa abierta. Me encantó ese detalle. Y trae su toalla con su sombrerito en rojo. Ven qué bonito. Y agarré este también, lo quité la etiqueta, pero sí, también todos eran de $1. Este es el Peach Gnome. Vean, este otro es así. Vean, están vestidos diferentes. Este trae unos lentes de sol. También trae su un short y trae sandalias. Este está descalzo y este otro trae sandalias. Vean qué bonito. Me encantan. Algunos de estos yo creo que los voy a pintar porque vean, algunos están como despintados. Como ese está despintado de aquí. Y yo la verdad es que sí me fijo en esos detalles. Pero pues estaban tan bonitos y tan baratos que los agarré. Eso nada más de componerles eso y van a quedar perfectos. Estos otros que están así como que tipo haciendo yoga. Vean este. Vean qué bonito. Con su gorrito burgundy, tiene sus manitas elevadas. Ando un mosquito, estoy afuera, como les digo. Tiene sus pantaloncitos así. Vean, tiene sus pies hacia arriba, que está haciendo así como que les digo, como que está haciendo yoga. Super cute. Y este es el otro. Y vean, este está así, con las manitas hacia arriba. Y los pies también, vean cómo voltean los pies, qué chistoso. Me encanta este. Eso sí, son esos dos. Y ahora vamos con los últimos. Y voy a empezar con este. Y vean, este me encanta porque se ve así como rústico, como si estuviera quebrado, pero en realidad así es. Como si fuera hecho de madera. Dan, como que dan esa imagen, como que está carved. Vean, este es así, tiene su palita. Su gorrito en azul, su camisita en amarillo y su pantaloncito en rojo. Que igual está muy mal pintado, pero les digo igual, si lo quiero pintar, lo pinto y ya, no pasa nada. Entonces este.
Y ahí me gustan los gnomos así como más coloridos para mi jardín. Entonces a lo mejor eso sí lo voy a pintar porque me gustan más cuando están así súper, súper vibrantes los colores. Siento que se notan más. Sobre todo cuando los pongo entre las plantitas. Luego a veces, si no están muy vibrantes los colores, como que se pierden los colores. Entonces por eso me gusta que brillen. O no que brillen, sino que sean más así los colores más fuertes. Y vean, este es el otro. Esto me gusta porque se ve como vintage, pero a la vez lo vamos a lo mismo. No están bien pintados y aparte los colores están bastante oscuros. Entonces como que, ah, qué triste, porque realmente me gusta cómo se ven así. A menos que los ponga dentro de mi casa, no estoy segura qué voy a hacer. Pero este es el siguiente, tiene una manita hacia atrás, la otra hacia enfrente. Así como con como detenida en algo, un palito. Pero vean qué bonito. Pues sí, estos son estos dos, así como más viejitos. Se me figura como que estos están así como que bien viejitos. Y vamos con la última. Y la última es esta. Y es una señora, vean. De hecho, esta es la única señora, aparte de esta, que es como que más jovencita. Vean, si ven su cara, ella es como más jovencita que ella. So, esta es la única así gnomita. Y gnomitas nunca encuentro. Se me hace como que más difícil. Tengo varias, porque una vez tuve suerte de encontrar en la tienda de segunda varias. Pero hoy encontré estas y dije yo, ay, qué padre que pude encontrar esta. Y vea, tiene como unos honguitos. Igual está mal pintada, pero está súper linda y estas me costaron $1. Entonces todos, absolutamente todos estos fueron de $1 y pues me dio muchísimo gusto. Me encantan los gnomos. Bueno, ustedes ya saben, si me siguen de tiempo, saben que me encantan los gnomos, entonces me encanta tenerlos en mi jardín. Y ahorita que es como que primavera, pues es cuando más pongo gnomos. Entonces les digo, encontré todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 gnomos por $11, está súper bien. Había uno que me había gustado que era más grandecito, pero me porté bien y no me lo traje. Así que decidí traerme todos los de dólar. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y pronto voy a estar trabajando en mi jardín. Yo sé que ya les di un preview de cómo se ve hace unos días. Ahorita ya tengo más plantitas, ya las florecitas empezaron a florear. Y aparte, tengo que acomodar todos estos. Así que espero que poder acomodarlos y hacerles un videito pronto, así que esperen eso. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.